Nosotros somos Telediario Al Amanecer. Y vea usted, en el mes de diciembre se han reportado pues varios tipos de asaltos y además de robo de carros. Pero llama la atención dos que fueron robados y luego fueron recuperados precisamente por allanamientos registrados por parte de las autoridades. En un supuesto taller de mecánica ubicado en la 29 calle 15 avenida de la colonia La Libertad 2 de la zona 13 capitalina, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron dos vehículos que mantenían reporte de robo. Según investigaciones, el pasado 29 de diciembre del 2021, uno de estos dos automotores fue robado en la colonia La Betania, zona 7 capitalina. El otro automóvil tenía reporte de robo en la zona 11. Las investigaciones llevaron a un taller en la zona 13 donde los recuperaron. Un trabajo que realizara personal uniformado de la comisaría 13 permitió la ubicación de un inmueble que era utilizado presuntamente como taller. Sin embargo, la investigación del personal uniformado determinó que este lugar era utilizado para guardar o ocultar vehículos que tenían reporte de robo. Aparentemente desmantelaban los vehículos y cambiaban las placas de los mismos. En este lugar, personal de la Comisaría 13 junto a fiscales del Ministerio Público realizan las coordinaciones correspondientes y efectúan una diligencia judicial de allanamiento, inspección y registro, localizando dentro del interior del inmueble dos vehículos de modelo reciente que habían sido robados 27 y 29 de diciembre respectivamente. Investigadores indicaron que integrantes de una estructura criminal dedicada al robo de carros desde hace 6 meses alquilaron el inmueble para que funcionara un taller, pero en realidad era una guarida para desmantelar los vehículos que robaban a mano armada a sus propietarios.